Exacto. Benjamín Netanyahu arranca 2017 interrogado por la policía. Después de varios meses de investigación, agentes de la Brigada Anticorrupción interrogaron el lunes al primer ministro israelí en su domicilio en relación con el llamado caso 1000, en el que también estarían implicados varios miembros de su familia. El mandatario debía responder a las sospechas de haber recibido valiosos regalos y beneficios de empresarios que han aparecido en investigaciones sobre casos de soborno y fraude. La Fiscalía decidirá ahora si abre una investigación criminal en la que podrían imputar al primer ministro, entre otros, los delitos de fraude y ruptura de confianza. Netanyahu ha negado las acusaciones. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, no va a pasar nada porque las alegaciones no tienen fundamento. Seguiréis acusando y yo seguiré gobernando el Estado de Israel. Pese a su aparente tranquilidad, otros asuntos podrían hipotecar su futuro político y personal, como el llamado caso 2000, aún bajo investigación preliminar, y que según algunas fuentes incluye el delito de soborno. Ninguno de los dos casos tiene relación con las sospechas en torno a la mediación de su abogado y allegado, David Shimron, en la multimillonaria compra de 3 submarinos a Alemania. El primer ministro no es el único de la familia Netanyahu con cuitas judiciales. El pasado mayo, una investigación policial recomendó acusar a su esposa por mal uso de fondos estatales e inflar su gasto doméstico. La investigación contra Netanyahu puede acabar si no hay pruebas sólidas o derivar en un juicio con condena incluida, como sucedió con su antecesor, Ehud Olmert, que cumple una condena de 18 meses de cárcel por soborno y obstrucción a la justicia cuando estaba al frente de la alcaldía de Jerusalén. Las sospechas de corrupción planearon también sobre el ex primer ministro Ariel Sharon, interrogado durante su mandato, aunque la justicia optó finalmente por cerrar el caso. Quien sí fue a juicio, en cambio, fue su hijo, Omri Sharon, condenado a 9 meses de cárcel en febrero por financiación ilegal del Likud. La vida política israelí ha terminado en muchas ocasiones en las páginas de sucesos. Varios ministros de diversos gobiernos han sido condenados por corrupción. Es el caso, entre otros, del actual ministro del Interior, Ari Deri, condenado a 3 años de cárcel en 1999. La legislación israelí prevé que todo miembro del gobierno contra el que pesa una acusación de corrupción tiene que dimitir.